Y si ponen un dedo dentro de la bóveda, acabaré con ustedes. Entendido, jefe. Triplicaremos la seguridad. Los demons no tocarán nada. ¡Escuchen! ¡Los demons están atacando nuestros escondites! ¡Ya perdidos esta noche! El jefe puede estar encerrado, pero eso no significa que puedan tomar sus cosas. Verificando Águila 2, ¿estás? Águila 2 reportándose. Atentos. ¿Qué escondites buscan los demons? Debo eliminar a los hombres de Fisk y averiguar qué protegen. No lo quiero en las manos de Fisk ni en las de los demons. Muchos francotiradores. Tendré que lidiar con ellos primero. ¡Está expuesto!
Los perdí. Debo tener más cuidado. ¿Sabes que no podemos tener justicieros entrando a estos sitios de forma ilegal? Sí, lo sé. Por eso traje una orden. ¿Qué dices si hacemos una inspección completamente legal? Me gusta cómo suena eso. ¿Cómo te llamas? Oficial Davis. Dime, Jeff. ¿Y tú eres? Es una broma. Mi hijo te admira mucho. ¿Y esa orden cubre derribar puertas? No, sin un montón de papeleo extra. Muy bien. Hallaré otra entrada. Un lugar así de feo debería tener un agujero en la pared o una ventana rota. Mira ahí atrás. Iría, pero no soy Spider-Man. Sellaron el frente, pero apuesto a que no tuvieron tanto cuidado con el resto. Es como si estuviera en una película de terror. ¿Hola? ¿Hay algún pescador vengativo con un gancho por ahí? Veamos, ¿dónde está esa puerta? ¡Jeff, ¿estás ahí? ¡Hago lo que puedo para evitar los chistes de Toc Toc! Gracias. ¿Ves la conexión que alimenta la puerta? ¡Sí, lo tengo! Si la sobrecargamos, la puerta se abrirá. Me agrada la idea, pero no tengo nada con suficiente corriente. Prueba así. Pistola paralizante, muy listo. Es justo lo que necesitaba para la mejora que tenía en mente. La telaraña eléctrica. Un inventor, ¿eh? Me recuerdas a mi hijo. Desmontó la tele cuando tenía 5 años. Ahora desbloquea los teléfonos de sus amigos. Podría enseñarme algunas cosas. Muy bien. Nada ilegal a simple vista. Vaya decepción, ¿no? A primera vista. Veamos de cerca. ¿Buscas algo en concreto?
Este patio lleva aquí mucho tiempo. Solía ser de contrabandistas. Entiendo. Les encantan sus habitaciones ocultas. Revísalo. ¿No suena hueco? Un panel oculto, como el de la puerta. Los conductos llevan atrás. Busca otra caja de conexión. A ver si mis lentes pueden captar los conductos. ¿Funcionó? No. No es la caja correcta. Sigue buscando. Podría haberlo hecho solo. Pues dudo que lo hubiera encontrado sin ti. Y tenemos nada. Si hay un cuarto secreto, puede haber más. ¿Hay algo raro en el suelo? Ajá. Podrán esconder las puertas, pero no las marcas que dejan. Mantente alerta por si ves más. Ahora que sé que busco marcas, debería echar otro vistazo. ¿Dónde más podría haber marcas? ¡Bingo! Marcas sin puerta. Por lo menos no veo ninguna. ¡Genial! ¿O no? Elevador descompuesto. No te muevas, te subo. Necesito ayuda con el elevador. Sí, estoy en ello. ¿Averiguaste cómo hacerlo funcionar? Aún no, estoy en ello. Tranquilo, yo aquí espero. Elevador, cierto. Segundo piso, máquinas oxidadas y ratas por montones. Cuidado, puente dañado. Yo me encargo. Bien, con buen aterrizaje y todo. No todos comemos rosquillas. ¡Buen punto! Otra puerta secreta. La forzaré.
Dime si encuentras la caja de conexión. Sí, lo tengo. Llevas mucho tiempo detrás de Fisk, ¿no? Es mi gran ballena blanca. Si yo fuera una caja de conexión, ¿dónde estaría? Sigue los conductos. Van en la dirección correcta. ¡Ja! ¡Tengo una! ¡Excelente! Genial, lo hiciste. Oye, mira esto. Nada. Comienzo a pensar que Fisk solo se está burlando de mí. Mira los muros. Aquí guardaban armas. Y no salían por la puerta principal. Seguro hay un pasadizo por ahí. Revisa el muro. Podría controlar el acceso a otra área. Los hombres de Fisk hablaban de una bóveda. ¿Estaremos cerca? Claro. Parece un circuito doble. Busca otra caja de conexión. No hay tantos sitios para esconder una caja de conexión. Esa caja de conexión tendría que estar cerca de los conductos. Podría estar. ¡Lo encontré! ¡Libre! Correcto, Jeff. Una trampilla. ¡Estupendo! ¿Me puedes ayudar? Esto pesa. Uno, dos, tres. Es un poquito espeluznante. Debe ser un túnel de contrabando. Y parece que nadie lo ha limpiado desde Al Capone. Hay un bloque de concreto en el camino. No puedo pasar. Veré cómo se ve desde arriba. Hay espacio para maniobrar. Espera. ¡Estoy bloqueado! ¿Me puedes ayudar? ¿Qué fue eso? ¿El metro? Rápido. El lugar es inestable. Bueno, definitivamente no era el metro. No. Sonaba como explosivos. Eso suena a Demons. ¡La bóveda! ¡Deprisa! Los Demons ya se fueron. ¿Cómo nos ganaron? Debe haber una puerta trasera. Ve si la encuentras. Este lugar es toda una arteria. O lo era. Allí. Volaron los cerrojos para entrar. Shh. Demons. Quédate. Claro que no. Me necesitas para detenerlos. Y un poco de esto. Se mueve. Vamos. ¡Por ellos! ¡Alto! ¡Detengan!
¡A eso me refería! ¡Ahora solo presumes! ¡Detrás de ti! ¡Estoy impresionado! ¡Continúa! ¡Lo aturdiré! ¡Gracias! ¡Lo necesitaba! ¡Aléjate! ¡Lo aturdiré! ¡Justo en el momento! ¡Cuidado! ¿Ves? ¡También tengo amigos! ¡Esperando! ¡Aléjate! Camiones con matones en un día, es hora de colgar la toalla. Pues matarán a alguien si no puedo detenerlos. ¡Hago lo que puedo! Pero tal vez no pueda ayudarte. Cuídate, Jeff. No hagas locuras. ¡Así dispararán a la gente! ¡Debo acercarme! ¡Hola! ¿Hay lugar para uno más? ¡Cuánto tiempo sin vernos!
¡Es tu parada! ¡Genial! ¿La línea 3 decide pasar a tiempo? Identificamos al oficial como Jefferson Davis. Nos informaron que tiene heridas leves y se espera que se recupere pronto. Perdón, señorita, ¿debería estar aquí? Más que tú, sí. Después de la casa de subastas, me asignaron los mejores casos. Ahora puedo concentrarme en historias reales como esta. Y los demons. ¿Sabes que entre más te acercas, más te ven como un objetivo? Mientras más me acerco, nuestras posibilidades mejoran. ¿Nuestras? Oficial Davis, soy Mary Jane Watson, del Daily Bugle. Sin comentarios. No lo culpo, pero estos tipos contarán su historia con o sin usted. Y les encantan las controversias. ¿Y qué busca? No tengo. Solo quiero escuchar. Muy bien. Suba. Es buena. Vaya, estoy agotado. Es hora de ir a casa a dormir un rato.